Porque la vida solo vale ser vivida cuando se lucha por causas justas y nobles. Así, la muerte es un trascender a la vida. Quienes atacaron y asesinaron al subteniente Verdina piensan por el sistema de vida moralmente justo, compartido por toda la nación argentina. Conmovido a la ciudadanía toda, una banda subversiva, recurriendo a sus hábitos normales de traición y asesinato a mansalva, pretendió mancillar el honor de una de las gloriosas unidades del Ejército Nacional. Tal intento, maquiavélicamente planeado, para ejemplo de sus subordinados, como realmente debe morir un subteniente argentino. Ejemplos como este.